siempre digo, en los cortes están las cosas más jugosas. Por supuesto. Lo, que está, que lo más importante. Ahí te retan también, que te pasás de tiempo y de todo. Es normal. Y bueno, che. Aquí estamos. Aquí estamos. Hay que agradecer a la gerencia del canal que siempre nos brinda los mejores espacios para los mejores artistas. Muchas gracias, canal. Muchas gracias, canal. Hablando de los mejores artistas, te reconciliaste con Susana Jiménez. Pero yo nunca, fuiste a ver La Piel de Judas y ella va a ir a verte a La Laguna. Nunca me peleé con Susana Jiménez. Susana Jiménez es amiga mía desde que somos los dos chicos. Muy amigos, muy amigos. Sí. Susana ha vivido en La Laguna meses. Ah, mira. Pero no te imaginas. Una vez en invierno estábamos jugando la canasta con China, con Teté Custaró y con Tita Tamames, y estaba Susana enferma en la cama, en un cuarto, no sé qué tenía, le había caído algo mal. Entonces China dice, tráeme un teléfono, Carlitos, tráeme un teléfono, por favor, hay un médico acá. No, esto es la plena jungla, acá no hay nada, no había como ahora todas las cosas que hay. No importa. Habló con la farmacia. Hola, con la farmacia. Soy China Zorrilla. Estoy en lo de Carlos Perciabales, jugando la canasta con Tita Tamames, Rosita Zemborain, Teté Custaró, y se nos están muriendo Susana Jiménez. Y el tipo le colocó. Creció con una broma. Entonces tuve que llamar yo. Mire, señor, habló recién la China, pero no era alguien imitándola, era ella. Ay, yo creí que era una broma. No. ¿Tiene algún médico? Porque tenemos enferma a Susana y no sabemos qué tiene. Sí, 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 enseguida, inmediatamente. A los 5 minutos había 4 médicos. Imagínate. Todos le querían ver la cola a Susana, que estaba en cama divina y que ha sido una compañera durante años. Después hubo, qué sé yo, esas épocas de mucho trabajo, cuando uno trabaja demasiado, me habré pasado en algún comentario, pero nunca nos peleamos, ni mucho menos. Al contrario, tuvimos una reconciliación en el Enjoy y fui a ver la obra, que me encantó. A mí me encantó. A mí me encantó la obra. Y ella brillante. Ella es brillante. Sex appeal. Ella sí. Como siempre. Sí, sí, sí. La mejor comedianta del hemisferio sur. Sí, ahora que no está China viva, lo Antonio digo Grimau porque... Antonio Grimau también, muy bueno. No, Antonio Grimau parece un poco a Juan Casanova. Tiene 78 y está muy grande. No está bien cuidado. No, qué sé yo. Esto es un chiste que puede hacer entre uruguayos, contra los argentinos no tiene la menor idea. Es un amoroso y me saludó y me cae. Y Susana estuvo divina también, pero estaba muy cansada. Muy cansada. Muy buen actor, ¿eh? No seas malo. ¿Sí? Sí, me parece. Pero bueno. Yo era muy amigo de él. Ahora estás amigo de todos. Pero tiene 78. Pero yo tengo 81 y parezco que tengo 18 al lado de él. Está, qué sé yo. No quiero ser malo porque... pero es la verdad. Yo no lo reconocí. Y después de la obra, que fui al camarín con Susana, qué sé yo, y él me vino a hablar y me abrazó. Y yo decía, ¿quién será este que me está abrazando? Pero ¿quién será? Y después no, de que me dijo, es Antonio. Es que era tan distinto. Vos no sabés cómo era Antonio. Sí. Flaquito así, lindo, buen mozo, un perro. ¿Y te parece que se hacen muchas cirugías plásticas que cambian tanto? Yo no sé si se ha hecho mucha. ¿No? Pero ¿al cambiado está? Yo ya no sé qué preguntarte porque estoy en el horno. No. Vos estás muy mona. No, a mí... El drama mío es que a mí me preguntan y yo contesto. ¿Qué crees que yo digo la verdad? A mí la obra me encantó, estaba repleto, porque lleno de gente, multitudes. Susana decía las palabrotas como Tita Merello, como un vendaval. Y hay una parte en la mitad de la obra que no me acuerdo por qué. La obra es más o menos. Marie Gredy. Los autores de 40 quilates. No, es verdad. Lo que pasa es que ella está adorable. Y hay una parte en la mitad de la obra y dice cualquier cosa con una soltura. Y hay una parte en que no sé qué le pasa, que se vuelve buena. Sí, y entonces, casi al final, cuando no tiene más remedio. En la mitad.
Sí. No, porque no sé qué le sacan un bulto en algún lado, se encuentra un bulto en la visita, no sé, no me acuerdo. Bueno, no, sí. No tiene mucha importancia. Y está buena, y lo hace brutal de buena, pero uno está deseando que sea mala y que diga esas rociadas y esos disparates, como yo no he oído ni a Tita Merelo decir con esa soltura y con esa alegría, sí, y con esa belleza, porque está realmente divina, divina, espectacular. Después en el camarín nos sacamos fotos, todo. Qué lindo. Y digo, ¿cómo estás, Susana? Y me dijo, muy cansada. Y bueno, lo que pasa es que era función llena, fue realmente un éxito impresionante. Impresionante, y estaba con taco bajo. Taco bajo, con una piel. Me dijo, estoy cansada, el teatro cansa mucho. Y sí, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, hablando, ahora sí, tenemos que cerrar. Que me encantó estar acá, que me encantó que la gente le guste, que vayan, que la entrada creo que es barata, que cuesta 1.000 pesos. Para estar en ese lugar y contigo, pero por favor. Sí, pero hay momentos en que el placer, el deleite, el goce, la alegría, la gente que te rodea, puede más que el dinero, ¿no? Yo he ganado muchísimo, he tenido muchísimo, he perdido muchísimo, he sido rico, he sido pobre, es mejor ser rico, es más fácil, más cómodo. Así que con que estemos ahí bien y consigamos unos canjes que tenemos pendientes. Por favor, vengan los canjes. A festejar la vida, Carlitos. A festejar la vida. A festejar arriba. Eso, con entusiasmo, con alegría. Eso. Como siempre. Ahora estamos discutiendo a ver dónde lo vamos a hacer, si en una especie de escenario que hay junto al estanque con nenúfares o al frente. No sé, eso son discusiones. Ahora que me tenemos. Lo cuenta Jimmy. Oh, muchísimas gracias. Gracias, los dos. A vos, amorosa. Gracias, gracias. Lo mejor, el 2 de febrero voy a estar ahí, pero el gran estreno. Espero verte fantástico como ahora o más. 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 Me vas a ver mucho mejor. Brillando, deslumbrando, pura luz. Bárbaro. Gracias. Dios te bendiga, hijita. Gracias, gracias. Amigos, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con Jimmy Castillos.